¿Qué demonios? Menos mal que la mujer cerró rápidamente la puerta. De lo contrario, no estaría aquí ahora, compartiendo este vídeo. Esa cabra resultó ser un skinwalker y lo mismo ocurre con este perro. El perro de la señora ya había entrado en el local. Lo que intentaba entrar era un cambiapieles, criaturas con un siniestro apetito por la piel humana. Sin embargo, los horrores no terminan ahí. Originarios de las tradiciones navajo, estos seres se han manifestado en diversas culturas de todo el mundo. Su presencia es omnipresente y poseen la extraña capacidad de imitar voces humanas para engañar. Incluso poseen la inquietante capacidad de emitir esos gritos. Inquietantemente cautivadores, ¿verdad? Estas entidades surgen cerca de los bosques durante la noche, pero cada vez invaden más las zonas urbanas, sobre todo en las ciudades pequeñas. A menudo adoptan formas peculiares que no se parecen del todo a las criaturas que imitan. Por desgracia, nos damos cuenta demasiado tarde. Si alguna vez se encuentra con una criatura distorsionada o una persona que muestra un comportamiento extraño, huya inmediatamente. Y si por casualidad lo grabas en 4K, ten en cuenta que no podrá materializarse. Videos que parecen normales pero tienen una historia perturbadora, parte 1. Este video muestra a un chico bailando mientras era grabado sin saberlo por unas personas que se estaban riendo de él. Este chico, Adam Lanza, 6 meses después le disparó 4 veces en la cabeza a su mamá mientras ella estaba dormida. Luego fue a la escuela primaria Sandy Hook, donde asesinó a 6 adultos y 20 niños. Este video muestra al mago y comediante Tommy Cooper teniendo un ataque cardíaco en televisión en vivo. El público y su asistente pensaron que todo era parte del show, por lo que solo se quedaron viendo, riendo y aplaudiendo mientras él moría lentamente en el escenario. Este video muestra cómo una influencer rusa en su fiesta de cumpleaños decidió poner hielo seco en la piscina por los efectos visuales que producía. Lamentablemente, 3 personas murieron debido a la intoxicación por dióxido de carbono. Lizzy fue encontrada después de pudrirse en vida durante 12 años en el mismo sillón. Sillón al cual, por cierto, su cuerpo se había fusionado por pasar tanto tiempo ahí. Estaba cubierta de excremento, orina, ampollas y gusanos que se la comían poco a poco. Y todo esto mientras ella estaba totalmente consciente y podía sentir absolutamente todo. El 25 de noviembre de 1985 nació Lizzy Ellen Fletcher en Luisiana, Estados Unidos. Su madre era secretaria de la policía y su padre pertenecía a una organización sin fines de lucro que concientizaba a la gente sobre la guerra civil. La primera parte de su vida fue bastante normal. Era una niña súper alegre, respetuosa, amistosa, cariñosa y le encantaba el deporte. De hecho, en su escuela, Bronzeville Baptist Academy, ella fue parte del equipo femenil de voleibol. Y hasta iba a la iglesia con sus padres los domingos. Era una niña completamente normal. Pero todo cambió cuando Lizzy llegó a la adolescencia. Algunas fuentes dicen que se le diagnosticó con síndrome de Asperger. Pero la realidad es que Lizzy comenzó a cambiar de forma radical. Para empezar, ya no podía seguirle el paso a sus compañeros en la escuela, por lo que sus padres la sacaron y ella comenzó a estudiar en casa. Además, su personalidad en general cambió bastante, pasó de ser una chica alegre y amistosa a una persona introvertida y muy reservada. Además, parecía que crecía físicamente, pero no mentalmente. Mientras los chicos de su edad comenzaban a salir a reuniones, a andar en moto, a tener parejas, etcétera, ella se quedaba en casa para ver películas de Disney. De hecho, la última vez que la vieron en la calle fue en el año 2006 y fue vista por este hombre, Robert Blades Segundo, quien dijo que la vio paseando por ahí y haciendo ejercicio en la acera. Incluso este señor declaró lo siguiente: Lizzy parecía una niña alegre, le gustaban las cosas divertidas. Nunca supe que algo andaba mal hasta que se convirtió en una adolescente. Entonces pareció haber un cambio en ella. Pasó de salir con muchos niños a casi nunca tener amigos que fueran a verla. Se volvió diferente. Ella simplemente no veía las cosas de la misma forma que los otros niños. De hecho, un día Robert se encontró con el padre de Lizzy por la calle y por cordialidad le preguntó que dónde estaba su hija. Le dijo que tenía tiempo que no la veía.
día y le preguntó si se había casado o había entrado a la universidad o qué había sido de ella. Y el padre de Lacey de una forma súper cortante le respondió lo siguiente: ella aún está aquí y está bien. Y rápidamente trató de cambiar de tema. Lo que Robert no sabía era que mientras ellos tenían esta conversación, Lacey estaba viviendo el infierno en la tierra. Y todo saldría a la luz el día 3 de febrero del año 2022, cuando a las 2 de la mañana la madre de Lacey llamó a la policía para decirles que su hija había dejado de respirar. Poco después la policía llegó a la casa, pero cuando entraron estuvieron a punto de vomitar. Un olor increíblemente fuerte a putrefacción penetró sus narices, pero ni ese horrible olor los preparó para lo que estaban a punto de ver. La escena que encontraron era digna de la peor película de horror que puedas imaginar. Encontraron a Lacey prácticamente podrida, sentada y cruzada de piernas. Su cuerpo, que en ese momento pesaba solo 43 kilos, se había literalmente derretido en el sillón. Estaba completamente cubierta de sus propias heces, orina, ampollas y demás heridas. Y su cuerpo estaba repleto de gusanos que se alimentaban de la piel de Lacey. Cualquiera pensaría que entonces ella había muerto hace mucho tiempo y por eso su cuerpo estaba en ese estado de putrefacción. Pero no, en efecto, Lacey Fletcher tenía pocas horas de haber perdido la vida. Lo que pasó es que años atrás a Lacey se le diagnosticó con síndrome de enclaustramiento. Es una rara enfermedad que te paraliza el cuerpo completamente. Sin embargo, esto no afecta las funciones cerebrales, es decir, no puedes valerte por ti mismo. No puedes comer, ni moverte, ni hablar, pero estás totalmente consciente. Y la solución que los padres de Lacey encontraron a este problema fue simple y sencillamente dejarla en ese sillón en la misma posición durante 12 años, sin moverse y muriendo lentamente de una de las formas más horribles jamás registradas. Su cuerpo estaba congelado, pero su mente lo presenciaba todo. El coronel del pueblo quedó tan horrorizado por aquella horrenda escena que de hecho no pudo comer nada durante una semana. La causa de muerte fue declarada como negligencia médica, y obviamente los padres de Lacey fueron arrestados. Sin embargo, poco después pagaron $300,000 cada uno y quedaron en libertad. Pero pronto se comenzaría con un juicio por homicidio en segundo grado, ya que obviamente se argumentó que en cualquier momento podrían haber llevado a Lacey al hospital. En dicho juicio se presentaron fotografías de cómo había sido encontrada Lacey, y eran imágenes tan fuertes y perturbadoras que el jurado solicitó que un equipo médico estuviera presente, por si alguien no aguantaba y se ponía en mal estado. Así que ya te imaginarás por qué no puedo poner las imágenes sin censura en este video. Y aunque sé que lo vas a hacer, yo te recomiendo no ir a buscarlas por ti mismo. Actualmente el juicio sigue abierto, por lo que los padres de Lacey siguen en libertad. Pero si al finalizar el juicio se los encuentra culpables, tendrán que enfrentar una cadena perpetua en prisión. El video original con las declaraciones de Robert Blake II aún está disponible, así que como siempre te voy a dejar el link en mis historias de Instagram para que lo veas y te des cuenta de cómo nadie nunca sospechó que esa niña tenía algo de malo ni que esos padres eran tan inhumanos. Y recuerda dejarme saber cuál es tu opinión sobre esta horrible historia en la parte de los comentarios. Pero sin duda el caso de Lacey Fletcher una vez más nos demuestra que la crueldad humana no tiene límites. Te recuerdo que hago en vivos en Twitch casi todos los días jugando videojuegos y platicando con todos ustedes, así que ve y sígueme para que pronto puedas pasar a saludar. Las dudas y los comentarios que más se repitan en este video las voy a estar respondiendo a través de mi Instagram, así que también ve y sígueme para que no te pierdas nada. Y nos vemos muy pronto con algo interesante de qué hablar. Adiós. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku, selalu menjagamu. Hablemos sobre el caso de la niña con la mirada de las mil yardas. Vale, primero que nada, la mirada de las mil yardas es el resultado de estrés postraumático. Es decir, cuando experimentas algo que te causa mucho trauma, y el mejor ejemplo de esto son los soldados de guerra. Ahora, el video de esta niña se hizo bastante viral al ver que su mirada reflejaba que literalmente estaba traumatizada, haciendo alusión a que vivía daño psicológico y físico, como por ejemplo, estos pedazos de cabello que le hacían falta. Esta pequeña lleva por nombre Aisun, mejor conocida como Totu, y es de Baku,
Azerbaiyán. No obstante, este caso tiene cosas bastante perturbadoras. Por ahí de enero de 2023, cuando este video se hizo extremadamente viral, una asociación orfanato salió a decir, bueno, lanzó un comunicado diciendo que efectivamente esta niña sufría de daño y que ellos la habían recogido, adoptado de cierta forma, y ahora estaba viviendo con una familia amorosa que la quería muchísimo y la cuidaba. Incluso esta misma llegó a lanzar campañas de donativos para esta niña y su bienestar. ¿Qué pasa aquí? Que esto en realidad fue una total mentira. Primero que nada, y a día de hoy que estoy grabando este video, esa niña sigue en ese orfanato fundación, o sea, nunca salió de él. De igual forma, pues esta familia amorosa que la adoptó ni siquiera existe. Segundo, investigando este lugar y traduciendo algunos artículos, resulta que tiene varias denuncias por daño a menores. Digo daño por no usar otra palabra y que me bajen el video, ¿ok? Entre ellos está el uso de medicamentos contra los niños, palizas o que les arranquen el cabello. Y es que al parecer la dueña de este orfanato fundación a eso se dedica, a recoger niños de las calles y luego lucrar con ellos. Incluso en octubre de 2022 se llevaron a varios niños de ese refugio porque estaba siendo investigado por esto que les digo. La cosa aquí es que la niña Totu se ha quedado todo este tiempo ahí porque la mamá les dio el consentimiento a ellos. Pero si siguen aquí conmigo en el video, déjenme decirles que eso no es todo. Porque incluso para apaciguar de cierta forma el video que se hizo viral de la mirada traumatizada de la niña, salieron a decir que la niña en realidad estaba enferma, que sufría de epilepsia, miopatía, dismetría y problemas en los pulmones. Esto último podría ser una teoría de cierta forma creíble si no fuera por lo que les voy a decir a continuación. La dueña de esta fundación orfanato se esfuerza demasiado en que vean que la niña supuestamente está bien. Literalmente en su cuenta de TikTok se la vive haciendo lives de la niña bailando, donde se ve súper incómoda. Incluso han permitido que influencers de allá vayan y se tomen foto y videos con la niña para hacerle saber al mundo que la niña está bien, sin contar que en su página de Instagram tienen una historia destacada dedicada 100% a la niña. Y para terminar, el video que están viendo en estos momentos lo saqué el día de hoy, 10 de marzo de 2023, de su cuenta de TikTok que publicaron hace 14 horas, y yo no sé ustedes, pero yo no veo a la niña como que esté muy bien. Ya ustedes me dirán qué piensan sobre este caso, pero en mi opinión, una persona que se esfuerza demasiado en hacer ver que la niña está bien cuando físicamente no se ve así, definitivamente está ocultando algo. Esta tatarabuela de ella era curandera y partera. Un buen día llegan y le tocan. Era un señor que ella no conocía en el pueblo. Le pregunta, dice, oye, mi mujer va a dar a luz, te necesito. La señora lo siguió, se empezó a ir detrás de él. Subieron a una especie de loma de cerro, donde había unas piedras muy grandes. Ya era de noche. Y la señora pues empezó a tener miedo, pero se aguantó, porque dijo, bueno, pues ¿qué hago, no? Pues lo sigo. Dice que llega a unas piedras y el señor hace la mano así, y la piedra se convierte en una puerta. Entonces la señora, pues, más se asusta. Pero de esas cosas que no sabe qué hacer, si correr o seguir. Pues ya estaba hasta pues allá, ya estaba, ¿no? Ahí, sí. Claro, y era peor si se iba. Entonces, claro. ya sometida ante esa situación del miedo, lo sigue, entra y era una casa muy grande. Muy bonita, muy grande, llena de luz, muy padre. Y habían varios niños de diferentes edades. ¿Qué? Del señor. Hijos del Señor. A ella le llaman la atención los ojos de todos ellos. Que la pupila que tenemos es una cosita chiquita, como un frijolito, chiquitita. Se ve muy blanco todo lo demás porque la pupila es como un frijolito. Entonces, ella le da un poco de miedo, pero atiende a la mujer. Nace el bebé y dice, ya me voy. No, 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 dice, quédate a comer con nosotros. Cena. Ella dice, sí, cuando ve, están en la mesa, dice, falta sal, y con la nariz soplaban para que cayera sal. No manches. La señora se asusta y dice, no, no quiero comer, no tengo hambre, ya me quiero ir a mi casa. Estaba muy asustada y dijo, bien, dijo el hombre, pero te voy a pagar. Entonces le dio una bolsa y le dijo, ten, es carbón, y le dio un guajolote, es para que te lo comas mañana. Pero la cabeza la tiras.
Y ella dijo, ok, está bien. Agarró su guajolote, su bolsita de carbón. Y dijo, ya, lo empezó a seguir para irse. Y se fue rezando. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia es mía, a mí me pasó de verdad y si la van a ocupar, por favor denme créditos. Un día fuimos a almorzar a la casa de mi tía. Estaban todos mis primos, fue como una cena familiar. Hasta que nos dieron la horrible noticia que mi abuela había fallecido. Nuestros primos y nuestra familia estábamos muy tristes porque nuestra abuelita nos consentía mucho. Nos amaba, siempre nos regalaba cosas. Cabe destacar que ella amaba mucho los gatos, en especial los negros. Hasta una vez afirmó que si moría, iba a renacer en uno. Entonces, mis primos y mi familia fuimos al funeral. A lo lejos, siempre veía un gato negro que nos observaba. Y cuando llegamos a la casa, decidimos quedarnos allá. Entonces, mi prima tuvo una genial idea. La idea era que fuéramos a un bosque que estaba cerca de la casa de mi tía, pero otra prima que yo tengo que siempre me ha hecho daño y siempre me ha tratado mal se coló y fue con nosotras. En el camino, el gato negro que nos estaba observando en el funeral nos estaba siguiendo. Yo no le tomé importancia y mis primas tampoco. Hasta le hicimos cariño, pero literalmente nos estaba siguiendo todo el camino. De hecho, la prima que me caía mal me jaló del cabello. Solo porque yo no dejaba que acariciara al gatito. Entonces, el gato rasguñó a mi prima. No lo rasguñó tan fuerte, pero mi prima gritaba y lloraba, mucho, mucho. Yo con la prima que me caía bien, decidimos devolvernos y llevarla. Pero la prima que me caía mal estaba horriblemente enferma. Toda la noche lloraba y vomitaba sangre. Lloraba sangre y hasta a veces le salía sangre de los oídos. Dice que también tenía muchos dolores de cabeza, hasta que mis tíos decidieron llevarla al médico. Los doctores no tenían ninguna explicación lógica. No pudieron darle respuesta. Hammer coined the phrase, "You can't make this stuff up." Might have known the story of real life boogeyman Albert Fish. A slight elderly man with gray hair, no one suspected the kindly single father of being sadistic child murderer and cannibal. ¿Sabías que hombre muere por pensativo? Sí, pues en este video se observa cómo el sujeto de la camisa blanca transita por la calle, cuando por accidente le tira su casco a este sujeto de la camisa roja. El sujeto de la camisa roja se enoja y lo alcanza y lo comienza a golpear, sin explicación alguna. En vez de que le dijera, hey, ¿por qué me tiras mi casco? Pídeme disculpas, y hasta ahí, no, lo golpeó. Así que el de la camisa blanca no se quedó contento, regresó, discutió y pues lo navajeó. Y sí, tristemente el de la camisa roja perdió la vida. En ese momento iba acompañado por esta niña, que no sé si era su hija, quién sabe. El chiste que pues se murió por pensativo, simplemente por reclamar por un casco e irse a los golpes. Todo esto sucedió en Colombia. ¿Tú qué opinas de esto? Y él simplemente no avisa la segunda vez y llega a la casa. Estábamos todos. Y lo primero que dice es, ¿quién vino a su casa? ¿Quién vino? Porque la persona que vino se enteró que sacamos lo primero y vino otra vez y lo que hizo fue más fuerte todavía. Cuiden quien entra a su casa. O sea, en ese momento todos nos miramos a la cara y decíamos, no puede ser él. No puede ser él. Es imposible, no puede ser él. Es su hijo. No puede ser él. Mi mamá está... No. Está mal, señor. Yo solo les digo que hay que hacer otra vez de nuevo el proceso. Empezamos otra vez una semana de ayuno fuerte y de oración fuerte. Los dolores eran más fuertes, pero ahora, fíjate, pasaba algo bien raro. Eso pasó una noche. Yo estaba ya muy cansado, mi esposa también, porque velábamos toda la noche. Y los dos caemos dormidos profundamente. Y nos da parálisis de sueño a los dos. Y en la parálisis veía el cuarto y veía es todo. Pero veía cómo había algo pequeño que brincaba en el estómago de mi abuela.
Yo lo veía, pero no me podía mover. Y veía como era algo pequeñito que estaba brincando en su estómago. ¿Como un duende? Algo como del tamaño, como de esto. Uh-huh. Y brincaba, pero lo hacía para causar dolor. Despierto. Logro salir del trance. Mi esposa también estaba en trance. Ambos vemos lo mismo. Y mi abuela estaba gritando. De hecho, lo que nos despierta a nosotros son los gritos de ella. Me acerco. Digo, ¿qué tiene, abuelita, otra vez? Ella estaba entredormida, pero se estaba quejando y me decía, dile que no salte en mi estómago, quítamelo, quítamelo ya, quítamelo. Viejo, yo me puse a llorar, no sabía qué hacer. Es una impotencia de ver que un ser tuyo está sufriendo y no sabes qué hacer. Quítamelo, dile que no salte. Mi esposa se me queda mirando, yo la miro y le digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos hacer más, ya tomó su medicamento hace 3 horas, no puede tomar más dosis, o sea, mi mamá también por otro lado despierta. Y así pasamos toda esa semana. Llega otra vez el momento de la segunda liberación, llega esta persona y dice, vamos a hacer lo mismo. Empiezan a reprender fuerte, pero ahora durante la oración fuerte, empiezan golpes en la casa, golpes en el techo. Y él me dice, no hagas caso a eso, tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, en lo que estás, no te dejes llevar, métete a lo tuyo. Empezamos, terminamos y dice lo mismo. Antes de terminar dice, Dios, haz visible lo invisible y revela aquello que está oculto. Pasan unos segundos y dice, ya está, entren a buscar, hay algo en su cuarto. Ya se fueron directo al colchón otra vez. Claro. No hallaron nada. Buscaron por todos lados, no hallaron nada. No, pues no hay nada. Es que tiene que estar ahí, ya está materializado. Busquen. Cabe destacar que a mi abuelita la habían bañado 1/2 hora antes. Ella ya, de hecho, como tal, únicamente tenía como un blusón, una bata, porque cualquier cosa tenía que ir al baño o algo, únicamente levantaban la bata y listo. Entonces, la acababan de bañar hace un rato. Y dice la persona, no, creo que están buscando mal. Una de sus hijas, entre y quítenle la ropa. Entra mi mamá, desabotona. Y mi mamá me dice, cuenta que cuando abre la bata, no sé si recuerdas que te había yo comentado que me hicieron brujería. Ajá. Hace cerca de 6-7 años más o menos. Esa ocasión fui a visitar un lugar que una persona, un familiar, tenía la costumbre de llevarnos de muy niños, pero yo no formaba parte de ese círculo familiar. Yo era ajeno a las personas de ahí. Ok. Entonces yo siempre sentía como un rechazo hacia mí. Pasan los años y una ocasión, yo iba a este lugar de muy niño, tenía un amiguito que este niño pues no tenía estos problemas, esas malas ideas de gente grande. Entonces el niño jugaba conmigo, se hizo muy buen amigo mío. Y en una ocasión que vuelvo a visitar este lugar, él estaba ahí. Muy buena onda, la verdad, amigo mío. Tenía años de no verlo. Y me dice, vamos a comer. Pero como pues él era amigo de esas personas, dije, pues bueno, vamos. Recuerdo que me dieron de comer un platillo, el pozole, si lo conoces. Uh-huh. Me dieron de comer pozole. Pero cuando me acercan el plato de pozole, yo notaba un olor raro. No era olor como a, no sé, podrido o algo así. Era un olor extraño. Tenía una mala sensación, pero pues dije, de por sí les caigo mal y que les deja la comida, pues va a ser como que sangrón, ¿no? Entonces vi que él se lo estaba comiendo acá bien sabroso. Dije, pues bueno, no puede pasar nada malo. Empezamos a comer. Me lo como si nada, pero sí sentía yo un olor muy raro. O sea, no te puedo explicar qué olor era, pero producía un olor muy raro. No te voy a hacer el cuento largo. Al día siguiente que ya regreso yo a mi casa, me empecé a sentir muy mal.
se me cierra la garganta y dejo de comer y dejo de tomar agua. Si yo pasaba un trago de agua, sentía como si yo pasara pedazos de vidrio. Era dolor. Ahora, si fuera a comer, no, menos. No, menos. Empiezo a ir al doctor, al hospital. Me empiezan a dar medicamentos desinflamatorios. Nada. Me empiezan a dar medicamentos más fuertes. Nada. Tanto así que de este lado izquierdo de mi cuello me sale una bolita, como de este vuelo, que se podía tocar y me dolía mucho. Entonces, cuando voy al médico y me revisa, porque es que salió muy rápido, me dice, es que lo que tú tienes está muy extraño y no te quiero espantar, pero eso no lo tenías ayer. Le dije, no lo tenía ayer. Es que eso no es normal. Y me preocupa que ese tamaño lo obtuvo de un día para otro. Sí. O sea, yo me imaginaba algo como un cáncer, o sea, algo muy fuerte. Y yo tenía mucho miedo porque me dice, es que lo que más me preocupa es que el medicamento no te está haciendo nada. Y ya te estoy dando lo más fuerte. Si con esto que te vas a tomar y esta dosis no baja el dolor y no baja lo que te salió, necesitamos hacer pruebas y ver si incluso requieres algún tipo de operación para ver qué es. Si se trata de algo maligno, algo benigno, yo tenía mucho miedo. Ya para eso ya tenía yo un rato de comer solamente cosas caldosas, líquidos. Sufría mucho de hambre, pero cada vez que yo pasaba un trago de agua, era un dolor insoportable. Mi madre, mi esposa, que en ese momento era mi novia, y mis hermanos, son testigos de cómo yo derramé lágrimas cada vez que yo tenía demasiada sed. Y por un trago era un dolor insoportable. Recuerdo que había momentos donde decía, voy a dar el trago más grande que pueda, pero desde el momento que el agua pasaba era un dolor que no puedo yo describir. Mi esposa, en ese entonces que era mi novia, recurría a un lugar donde las personas realizaban liberaciones mediante oraciones. Tres personas distintas de tres ciudades distintas que fueron a mi estudio me dijeron, aquí hay algo. Yo tengo mi set con unos adornitos. Estos adornitos, uno de ellos muy particular, lo compré en un viaje a Estados Unidos, es de una película. Llega esta persona local, me dice, aquí hay algo. Aguas con ese, a que algo anda mal. Llega una persona de Catemaco, de invitado. Entra al estudio y me dice, ¿quién te dio esa muñeca? Yo la compré. Hay alguien en esa muñeca. De hecho, me está empezando a dar cosita. Va una tercera persona, una bruja Wicca, me dice, aquí se siente algo y algo está en esa muñeca. Ya eran tres personas que no se conocían entre sí que me decían lo mismo. No manches. Entonces, le pregunto a estas personas, oye, ¿qué onda? Sí, efectivamente, al parecer hay algo ahí, pero no te va a hacer nada malo a ti. Ya se acostumbró a estar ahí. Ya es parte de la esencia de tu estudio, de todo lo que has atraído y todo, y te sirve porque no deja entrar nada más. Porque está ahí. Yo dije, pues espíritu protector, pero no. Espíritu juguetón. Ya estoy, sigo trabajando otros episodios, etc. Y un día cambio la orientación de mi set, porque se acaba mi primera temporada y digo, no voy a grabar unos meses con invitado. Muevo el set, estaba grabando episodio de voz nada más, puse un sillón enfrente, no cámaras, no nada, y empiezo a grabar porque narro mis relatos. Empieza, estoy grabando, y siento algo. Me siento observado, me empieza a dar miedito y digo, dije, aguantas, te grabas la media hora o 20 minutos, lo que tarda, termino el guión, me paro y me voy al otro cuarto y les escribo, oigan, es que así, ¿dónde la tienes? Y yo, pues en la mesa y todo, me dice, ¿le restaste importancia? Y yo, pues sí, me la puse a la espalda. No le pareció. Voy.
y haz de cuenta que la tengo, está el sillón, la mesa atrás, y enfrente está un closet con base como para donde va la tele y demás. No había tele, era mi set de grabación. Entonces la tomo y la pongo enfrente como diciéndole, tú vas a verme grabar. A la hora de pararla, me doy la vuelta y se cae. No quiere estar ahí. Yo dije, el aire, una coincidencia, una casualidad, lo que tú quieras. La levanto y la dejo. Y me voy. Agarro mis cosas, me voy a mi casa. Llego y no estaba tirada. Estaba en la mesa. No manches. Estaba en esa mesa. Tenga o no tenga algo, no lo sé. Pero de hecho creo que te toca a ti saber si sí o si no. ¿Por qué? Porque te la traigo de regalo. Tengo una mascota adoptada y cuando yo me iba, pues mi perro se quedaba en la ventana, ¿no? Así todo emocionado, movía la colita y todo, y ahí se quedaba. Cuando yo regresaba, normalmente traía el volumen alto, o no sé si el perro me sentía que ya iba a llegar o algo así, pero cuando yo regresaba, el perro ya estaba en la ventana brincando y atrás de la puerta brincando, y yo le abría y se me echaba encima y todo. Pasan unos días y el perro no estaba. O sea, regreso un día y el perro no estaba ahí. Entro, le hablo y me ladra de arriba. Subo las escaleras y el perro estaba en esta habitación nueva. Bueno, subo y el perro ahí como que no se quería salir. Entonces, ay, vente, hombre, ándale ya. Vamos al cuarto. Y se metía a mi cuarto y ya nos íbamos a ver la tele. Pasan unos días y lo mismo, el perro no bajaba. Hasta que un día llegué, el perro no estaba. Le empiezo a gritar, a hablarle, pues. O sea, le grito por su nombre para que venga, no baja. Lo escucho medio chillar, subo y estaba como trabado, como que no se podía salir de ese cuarto. Llego, lo agarro y, ay, perro loco, vente, ándale, que vente. Pero se me hizo muy raro, porque ya eran muchas veces. Puse una cámara de estas cámaras de seguridad que ves por teléfono. No muy alta resolución, pero se alcanzaba a ver. Y hago un simulacro de que me voy a ir de la casa. Me salgo, me subo al coche. Ya no era aquel mítico sur, ya creo que ya tenía otro. Me salgo, me avanzo, pon tus 100 metros, era una privada, o sea, no salí ni del portón de la privada. Prendo el sistema de cámaras, por así decir, la app. Veo la planta baja, veo que el perro levanta las orejas, mueve la cola y sube las escaleras. La siguiente cámara estaba dentro del cuarto. De este cuarto nuevo. De este cuarto nuevo. Se ve que entra, juguetón, colita moviéndose, orejas levantadas, como atendiendo al llamado de alguien. Entra y de pronto cruza la puerta, pero se empieza como a girar y luego empieza como a recular. Yo en la cámara lo único que veo es que el perro baja las orejas, se encorva y mete la cola entre las patas. Ni 10 segundos tardé en regresar, subí, el perro estaba llorando, lo trato de agarrar y se ponía así, ya ves, con los perros les da mucho miedo, se ponen como tiesos. Lo levanto, me llevé arañón del perrito y todo, me voy hacia mi cuarto, lo meto al cuarto, y aquí viene la parte que es donde todo el mundo dice, película de Hollywood. Me voy hacia ese cuarto como para decir, pues qué onda, ¿no? Cuando iba a llegar, no fue azotón, pero la puerta se empezó a cerrar. Pues el bravito de tu servidor, agarré y aviento la puerta. Entonces me regreso a mi cuarto, agarro un rosario, dos, le pongo uno a mi puerta. ¿Quién me dijo que lo hiciera? Nadie, pues se me ocurrió. Puse uno ahí. Me voy a ese cuarto y se lo cuelgo en la puerta. Me voy regresando a mi cuarto y el rosario, no voló. Ojalá hubiera volado porque tenía el video. En ese entonces, como para que te des una idea, tenía el iPad
Uno, me pongo a grabar la puerta y cuando algo se está, o sea, si se está moviendo por el aire, pues un pequeño movimiento oscilatorio, porque es un objeto ligero, uh-huh, y el simple hecho de yo pasar rápido podría hacer que oscilara, ¿no? Eso es normal. Pero es que no se estaba tambaleando despacito. O sea, esto era una cosa de me quiero arrancar de la puerta. O sea, se estaba moviendo gacho.